En fin, en esta breve introducción, lo que queremos decir es que Perlotti, como autodidacta, va a tener formación en distintos oficios, pero fíjense que ni siquiera llegó a terminar la primaria. Es un fuerte contraste con todos los autores que hemos venido viendo. Conocía bien la talla en madera por su trabajo como ebanista, la albañilería, el trabajo en piedra por su trabajo como frentista. Y después, bueno, él se va a sentir admirado por autores como Lucio Correa Morales, porque él dice que era muy importante la formación técnica y clásica. Y después va a tener protectores, dicen por una anécdota circunstancial de la vida, que le salvó la vida a uno de los intelectuales de esta época nacionalista de nuestro país, o de neocolonial, o de reivindicación de nuestras raíces. Y entonces va a tener como protector al padre de la antropología en Argentina, que era Juan Bautista Ambrosetti, ¿no? Que ustedes van a ver muchas obras de la colección Ambrosetti en el Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires. Ambrosetti, padre de la antropología argentina, Eduardo Holmberg, quien va a ser su jefe en Parques Nacionales también, la familia Holmberg, una familia de científicos, naturalistas muy destacada. Intelectualmente también Ricardo Rojas lo va a inspirar. ¿Se acuerdan que Ricardo Rojas fue uno de los intelectuales de volver a nuestras raíces, de crítica a la estética y a la ideología extranjerizante, según ellos, de la generación del 80? Entonces va a haber una reivindicación de lo español, una reivindicación de lo indígena. Hoy, para nuestra mirada de este revisionismo de fin del siglo XX, sería impensable considerar que el rescate de nuestras raíces hermane al indigenismo del hispanismo. Pero en la obra de Perlotti y de muchos intelectuales de la época, España y el indígena formaban parte del mismo paquete ideológico, ¿no? La reivindicación de nuestro pasado precolombino y la reivindicación también de nuestro pasado español, que había sido menospreciado, ambas vertientes culturales, por la generación del 80. Bueno, entonces por eso les quería señalar las fuentes intelectuales de Perlotti, que las tuvo. Como profesor en el Industrial Otto Krauss, fíjense qué linda foto, porque hay maquetas de casas, formaba maestros mayores de obra, digamos, que tanto ha trabajado en nuestro país en la primera mitad del siglo XX, estos chicos, ¿no? Donde las casas las diseñaban fundamentalmente maestros mayores de obra. Los arquitectos eran para la primera mitad del siglo XX, digo, eran para los proyectos más ambiciosos. Bueno, en esta introducción podemos decir que como escultor empieza a ser enviado al Salón Nacional y su primera exposición internacional es en San Francisco, como le decía. Así como en Europa, especialmente en Francia, se hacían exposiciones universales. También se hicieron en Italia, también se hicieron en Inglaterra, empezaron a hacerse en América, ¿no? Hubo exposiciones universales en Estados Unidos, en distintos lugares, San Francisco, Chicago, Nueva York, hubo exposiciones en otros países de América, como por ejemplo en Lima, Perú, ¿no? Nosotros tuvimos nuestra propia exposición universal y Perlotti participó de esta tendencia más americanista, ¿no? Y bueno, y después poco a poco va a tener distintas etapas, como lo han sorteado los artistas que hemos venido viendo, de la formación academicista y clásica. El otro día fui a una comida de unos amigos de mi padre socialistas que profesan ese socialismo utópico de la época de Palacio. Y entonces voy a una biblioteca que está ahí en Barracas, en la esquina de la Avenida Suárez, y en el descanso de la escalera una escultura. ¿De quién podía ser? Entre los efluvios del alcohol y la discusión ideológica banal, ¿no? De cómo resolvemos el país con esta gente tan querida de estos utópicos, estaba la escultura de Perlotti en la Sociedad Luz, ¿no? El despertar, que ahora se las voy a mostrar, la fotografía sí improvisadamente, pero como para dejar testimonio de que en el rincón menos pensado vamos a encontrar una obra de Perlotti, ¿no? Entonces, él después va a acuñar la imagen de los próceres de Villiquen, que después nos va a quedar pregnado desde nuestra más temprana infancia, ¿no? Y las esculturas de las madres que están en tantos parques de Buenos Aires y del interior del país. Y también va a tener un trabajo importante como ceramista, ¿no? Entonces, fíjense que hace viajes por América más que por Europa. Por supuesto que conoce Europa, pero primero hace todo un viaje
un viaje iniciático por incluso por el interior del país y luego va a Europa, muy distinto al recorrido estético e intelectual de todos los otros artistas que hemos venido viniendo. Pero fíjense la evolución que estamos haciendo en cuanto a los viajes, ¿no? Tuvimos una primera generación de escultores que directamente eran europeos. Después tuvimos una segunda generación de escultores argentinos que se formaban en Europa. Correa Morales, Lola Mora, Cafferata. Después tuvimos una tercera generación de escultores que se formaron primero acá, sus primeras letras las hicieron acá y después completaron su formación en Europa, como Bigatti, como Lagos, ¿no es cierto? Y ahora con Perlotti tenemos esta generación de escultores que se forma en Argentina y en América y después va a Europa. Interesante, ¿no? Lo estoy compartiendo con ustedes. No sé si este desarrollo puede tener un asidero académico, hay que contejarlo. Pero me parece que sí, porque lo estamos viendo el listado, ¿no? Recién en el 53 se pone en Europa. También hace un matrimonio dinástico como lo hizo Correa Morales, como lo hizo Bigatti, con la hija de un marmolero, ¿no? La industria del mármol, bueno, yo la conozco personalmente por mi familia, ¿no? Que continúa con esa industria, mi hermano. La industria del mármol es muy complicada porque requiere una infraestructura muy pesada, de manera tal que no hay muchas marmolerías. Entonces, tener familiaridad o amistad con un marmolero permite la posibilidad de tener piedras y bloques en forma más económica, porque el valor agregado que se le incorpora en el comercio del mármol o de la piedra es muy cuantioso, ¿no? No es lo mismo comprar mayorista que minorista, que los marmoleros son a veces multiplican por 10 los precios de lista. Así que imagínense que no me escucha mi familia, me mata. Casa con hija de marmolero, entonces un conocimiento de la piedra con la familiaridad que hace tener un matrimonio de esta naturaleza. Y después, por supuesto, antes de empezar el recorrido, también les agrupé la cuantiosísima obra de Perlotti en 8 grupos que vamos a tratar de recorrer en la forma más sintética posible, ¿no? Estos 8 grupos que, como siempre decimos, la primera etapa siempre va a ser clásica y academicista, como fue en todos los autores anteriores. Entonces vamos a iniciar ahora, en el próximo video, el recorrido de Perlotti en su etapa más bien clásica, ¿no? O de retratista o de formación académica, que corresponde a los primeros grupos que les puse ahí.